Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 11 de febrero de 2024. Tema Espíritu Texto de Oro Hechos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Lectura alternada: Salmos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó, en su amor y en su clemencia lo redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Salmos. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los Aduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Segunda de Corintios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata mas el espíritu vivifica, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El espíritu es simbolizado por la fuerza, la presencia y el poder, y también por pensamientos sagrados con alas de amor. Esos ángeles de su presencia, los cuales tienen el encargo más sagrado, abundan en la atmósfera espiritual de la mente y por consiguiente reproducen sus propias características. Sus formas individuales no las conocemos pero sabemos que su naturaleza está aliada con la naturaleza de Dios, y las bendiciones espirituales así simbolizadas son los estados exteriorizados, aunque subjetivos, de la fe y la comprensión espiritual. Ángeles, pensamientos de Dios que vienen al hombre, intuiciones espirituales, puras y perfectas la inspiración de la bondad, de la pureza y de la inmortalidad, que contrarresta todo mal, toda sensualidad y toda mortalidad. Los ángeles no son seres humanos etéreos, desplegando en sus alas cualidades animales, sino visitantes celestiales que vuelan con alas espirituales no materiales. Los ángeles son pensamientos puros que emanan de Dios, alados con verdad y amor, cualquiera que sea su individualidad. Mis ángeles son pensamientos elevados que aparecen a la puerta de algún sepulcro, en el cual la creencia humana ha enterrado sus más caras esperanzas terrenales. Con blancos dedos señalan hacia lo alto hacia una confianza nueva y glorificada, hacia ideales más elevados de la vida y sus goces. Los ángeles son representantes de Dios. Esos seres de vuelo ascendente nunca conducen hacia el egoísmo, el pecado o la materialidad, sino que guían hacia el principio divino de todo bien, donde se reúne toda verdadera individualidad imagen o semejanza de Dios. Al prestarles atención sincera a esos guías espirituales, se quedan con nosotros y hospedamos a ángeles sin saberlo. El Antiguo Testamento asigna a los ángeles los divinos mensajes de Dios diferentes oficios. La característica de Miguel es la fuerza espiritual. Él dirige las huestes del cielo contra el poder del pecado, Satanás, y emprende las guerras santas. Gabriel tiene la tarea más apacible, la de impartir un sentido de la omnipresencia del amor ministrante. Esos ángeles nos salvan de los abismos. La verdad y el amor se acercan más en la hora de angustia cuando la fe firme o la fuerza espiritual lucha y prevalece porque se comprende a Dios. El Gabriel de su presencia no tiene contiendas. Para el amor infinito siempre presente, todo es amor, y no hay ningún error, ningún pecado, ni enfermedad, ni muerte. Qué poca luz o calor llega a nuestra tierra cuando las nubes cubren la faz del sol. Así la ciencia cristiana puede verse solo a medida que se disipen las nubes de los sentidos corporales. La tierra tiene poca luz o gozo para los mortales antes que la vida se comprenda espiritualmente. Mas para alcanzar las alturas de la ciencia cristiana, el hombre tiene que vivir en obediencia al principio divino de esa ciencia. Para desarrollar todo el poder de esa ciencia, las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual, así como la ciencia de la música corrige las notas falsas y da dulce concordancia a los sonidos. Lo que se denomina sentido material puede informar solo sobre un concepto mortal y temporario de las cosas, mientras que el sentido espiritual puede testificar solo de la verdad. Para los sentidos materiales, lo irreal es lo real, hasta que ese concepto es corregido por la ciencia cristiana. El sentido espiritual contradiciendo los sentidos materiales entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, realidad. El sentido material expresa la creencia de que la mente está en la materia. Esa creencia humana, alternando entre un sentido de placer y dolor, de esperanza y temor, de vida y muerte, nunca traspasa el límite de lo mortal o irreal. Cuando se logra lo real, lo cual es anunciado por la ciencia, la alegría ya no tiembla ni nos defrauda la esperanza. Las ideas espirituales, como los números y las notas, parten del principio y no admiten creencias materialistas. Las ideas espirituales conducen a su origen divino, Dios, y al concepto espiritual del ser. El espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. El salmista dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. Un cristianismo más elevado y más efectivo, que demuestra justicia y satisface las necesidades de los mortales, estén enfermos o sanos, se halla la puerta de esta época, pidiendo entrada. Le vais a abrir o a cerrar la puerta a ese visitante angelical. Que llegue en la quietud y la humildad, tal como antaño vino al patriarca en pleno día. La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma: La esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavicia al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. Al comprender los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios creó libre al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama, Seguidme a mí, escapad de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sed libres. Ese es vuestro derecho divino. Pablo dijo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo en lugar de en el alma en la materia en lugar de en el espíritu. El hombre está subordinado a Dios, el espíritu y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. La armonía y la inmortalidad del hombre están intactas. Debiéramos apartar la vista de la suposición contraria de que el hombre es creado materialmente y dirigir la mirada hacia la historia espiritual de la creación, hacia aquello que debería ser grabado en el entendimiento y en el corazón, con punta de diamante y pluma de ángel. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud. Página 442. Renglón 33. Y prestarle atención diaria. Científicos cristianos. Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.